Para saludarse. Yo llego a hacer eso y quedo como los tres chiflados, ¿viste? Pero bueno, le salió hasta la coreo del saludo le salió bien. Bueno, vamos a ver la decisión de Tini, pero vamos a escuchar primero a Axel. ¿Cómo están, chicos? Hola, Lucas. Hola, Sol. Lo hicieron muy bien, la verdad. Gracias. Disfruté mucho de todo lo que vi arriba del escenario. A vos, Lucas, el tema te queda súper cómodo, perfecto, y por ahí ella tiene que correr un poco más de riesgo y salir un poco de su zona de confort un poquito y redoblar la apuesta y jugársela un poco y buscar estar al nivel de algo que a vos te sienta como anillo al dedo. Vocalmente, Ricardo, los dos impecables, ¿eh? Tienes toda la razón. Siento lo mismo. O sea, habría que ver qué es lo que necesitas tú de aquí al futuro en tu equipo. Los dos han trabajado extraordinariamente bien y los dos tienen un potencial grandioso dentro de del programa. Ahora, en resumidas cuentas, Tini, los dos son muy buenos. Sí. Sole. Bueno, yo valoro el trabajo en equipo. La verdad es que estuvieron muy concentrados desde que empezó la canción y bailaron excelentemente bien. Bueno, para mí fue súper parejo y la verdad es que por una cuestión también, no sé si que tiene él como un ángel especial, yo no pude quitarle los ojos encima. Pero bueno, la verdad es que parejísimo. Yo no me inclinaría por ninguno de los dos. La decisión es de Tini. A ver, Tini, ¿qué Hola, vas a hacer? Chicos. Hola, Tini. Hola, Tini. Quiero felicitarlos porque dieron todo. Y lo dieron todo. Y a veces, viste, uno intenta justificar, pero es que hay que subirse acá y darlo todo, porque es un minuto y medio que nada, que no hay vuelta atrás. Y nada, los felicito, lo hicieron impecable los dos. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente, Marley, tengo que quedarme con uno. Exactamente. Pero por la actitud arriba del escenario, por la seguridad arriba del escenario, por la fuerza arriba del escenario, me voy a quedar con... con Lucas. Felicitaciones, Lucas.
Este momento para mí fue increíble, fue súper intenso, súper emocionante. No lo puedo creer todavía. De acá para adelante voy a poner todo de mí, más aún de lo que estoy haciendo. Por la fuerza, por la actitud, por esa energía y por ese ángel especial, me quedé con Lucas.